Presentem avui a Jenny Brume, que potser no cal presentar-la gaire perquè és absolutament coneguda de tots. Ella és catedràtica de traducció lingüística aplicada amb una llarguíssima trajectòria de recerca que passa per l'estudi de diversos àmbits, des de la neologia i la normalització lingüística en català, passant al segle XX, després a estudis sobre norma i canvi lingüístic de la llengua espanyola al segle XIX, estudis sobre oralitat fingida i traducció literària multimodal, etc. A part, té moltíssimes publicacions sobre fraseologia, llenguatges d'especialitat, història de la llengua, historiografia lingüística i fins i tot en uns inicis de la carrera sobre estudis literaris. Ara és la investigadora principal d'un projecte sobre la percepció de la diversitat lingüística en materials d'ensenyament del castellà publicats a Catalunya al segle XIX a partir de l'anàlisi dels paratextos d'aquests materials. I relacionats amb aquest projecte, de fet, avui ens parlarà del que teniu a la pantalla, que és els tractats de catalanismes de Salvà de 1838 i d'alemany de 1842. I les semblances que sembla que tenen, que són molt elevades. I això ho farà juntament amb Natàlia Terrón, que de fet fa poquet, 2 mesos, ja ens va fer un seminari aquí sobre el diccionari com a eina multidisciplinària, que va ser molt interessant, i que ara, com ja vam dir en aquell moment, doncs, també treballa en l'àmbit de la lexicografia espanyola, especialment de la lexicografia acadèmica del segle XIX i forma part del grup d'investigadors del projecte que dirigeix la Jenny. I res, que moltíssimes gràcies a les dues per acceptar explicar-nos com avança el projecte i amb moltes ganes de veure aquests catalanismos del segle XIX. A veure si jo sóc gaire innovadora o, de fet, és una característica intrínseca al castellà de Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Elisenda. Buenas tardes. El tema de que hemos propuesto para esta sesión es la revisión de 2 gramáticas publicadas en la primera mitad del siglo XIX por 2 autores reconocidos en la tradición gramatical española, Vicente Salvá y Lorenzo de Alemán. Nos proponemos analizar las semejanzas y diferencias de sus obras a través del análisis de sus paratextos. Ahora no quiere. Vale. Buah, así. Las obras en cuestión son el compendio de la gramática castellana de Vicente Salvá y los elementos de gramática castellana de Lorenzo de Alemán a partir de la 4ª edición, en donde se incluye una digresión final sobre las equivocaciones de significación, pronunciación y propiedad gramatical que pueden cometer los catalanes al hablar castellano. Este estudio se inserta, como ya se ha dicho, en el proyecto Percepción de la diversidad lingüística en materiales de enseñanza del castellano publicados en Cataluña en el siglo XIX. Merece la pena dedicar unos minutos a explicar sus objetivos y la metodología seguida en su ejecución. El proyecto fue concedido en el 2020 por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Se lleva a cabo en la Universidad Pompeu Fabra con el equipo de trabajo compuesto por Gerda Hassler, Potsdam, Rolf Keilowait, Düsseldorf y Beatriz Schmidt, Basilea, así como también, ya se ha dicho, Natalia Terrón en función de colaboradora. El objetivo del proyecto es recopilar una base de datos de materiales para la enseñanza del castellano con el fin de profundizar en el proceso de Übertragung del catalán por el castellano en Cataluña en el siglo XIX. A lo largo de ese siglo se concibieron muchos materiales didácticos para su uso en las escuelas primarias con el fin de enseñar castellano a los niños y niñas catalanes
que hasta ese momento tenían poco o ningún conocimiento de esta lengua. Partimos de la idea de que los autores de los materiales didácticos suelen ser testigos directos de los cambios en la distribución de los idiomas y en el uso. ¿Quién habla qué idioma? ¿Cuándo y dónde? ¿Para qué se utiliza cada idioma o variedad? La lenta y prolongada expansión del sistema escolar público durante la centuria decimonónica desempeñó un papel importante en este sentido. Entre las preguntas de investigación quiero mencionar las principales. ¿Reflejan los materiales didácticos el contacto lingüístico entre el castellano y el catalán en Cataluña? ¿Y en qué términos? ¿Cómo se describe el español? ¿Cuál es la actitud de los autores hacia el español y su papel en Cataluña? El proyecto se divide en cuatro fases. La primera fase consiste en el rastreo bibliográfico según los criterios de selección establecidos. La segunda fase va dedicada a la transcripción de los paratextos. La tercera consiste en la difusión de la información a través de la página web del proyecto que se ha creado a propósito. La cuarta y última fase se dedica al análisis de los paratextos y a la evaluación de las reflexiones lingüísticas, es decir, a la difusión en forma de artículos científicos. En lo que concierne a la metodología, hay que tener en cuenta que acotamos los materiales sometidos al análisis según tres criterios. El primero se refiere al periodo de observación, es decir, nos limitamos al siglo XIX. El segundo criterio es geográfico. Recopilamos en nuestra base de datos principalmente materiales didácticos publicados en Cataluña. El tercer criterio para acotar el corpus se refiere al estudio de los paratextos, como por ejemplo la portada, dedicatoria, introducción, prólogo, epílogo, suplemento y notas a pie de página. Nos centramos en documentos como gramáticas, manuales de retórica y estilística, libros de urbanidad, catecismos, diccionarios monolingües y bilingües, que pueden contener las reflexiones metalingüísticas buscadas. Recopilamos los datos de estos materiales partiendo del Repertori Critic en dos volúmenes de Pere Marcet y Joan Solà, y lo contrastamos con los datos de Bicres 4 y 5, aquí en la pantalla. Posteriormente, completamos estos datos recurriendo a bibliotecas y archivos públicos y privados, como por ejemplo la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca de Cataluña o el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. Un gran reto en la compresión de los datos sigue siendo la consulta de los fondos que poseen algunos bibliófilos. En la segunda fase procedimos a la transcripción de los paratextos de aquellos documentos que hemos podido localizar, acción que conlleva un primer análisis, es decir, se combina con la fase 4 del proyecto y que ha comportado algunos ajustes del planteamiento inicial. Entre los resultados alcanzados hasta la actualidad, el primero y más importante es la puesta en marcha de la página web con la ayuda de la cual se visibiliza nuestro trabajo. Tal y como se aprecia en la diapositiva, dispone de los siguientes desplegables: objetivos y metodología, miembros, gramáticas, diccionarios, otros materiales y publicaciones. En cuanto a las gramáticas de castellano publicadas en Cataluña, en la página de acceso se recogen los criterios básicos y las normas que siguen las transcripciones.
A la izquierda se puede ver que organizamos las gramáticas por décadas. Hasta la fecha hemos recogido 57 gramáticas y sus ediciones en el siglo XIX. En la presente diapositiva se puede ver la distribución de las gramáticas por épocas. No lo voy a comentar más, simplemente enseñar que hay un auge, ¿no?, a mediados de siglo y a principios disponemos de menos gramáticas. Vale. En principio tratamos de indicar la primera edición de cada gramática, sin embargo en ocasiones no es posible. Entonces se indica la edición con la que hemos trabajado. En el apartado citación bibliográfica se recupera la referencia del Repertory Critic de Marcet y Solà. A veces tenemos que completar este dato recurriendo a lo que indica Bicres. Además, si la obra está accesible en Google Books, activamos directamente el enlace para poder consultarlo. El proyecto nos ofrece, por tanto, una panorámica de las gramáticas que se publicaron en Cataluña en el siglo XIX. La aproximación a estas gramáticas desde sus paratextos nos permite observarlas en comparación y averiguar las posibles relaciones de intertextualidad que se establecen entre ellas. Es precisamente esta línea de investigación la que hemos anunciado al inicio de la presentación y que hemos tratado de averiguar en las ya mencionadas gramáticas de Salvá y Alemán. En 1842, Lorenzo de Alemán añadió a la cuarta edición de sus Elementos de Gramática Castellana de 1829 una digresión final sobre las equivocaciones de significación, pronunciación y propiedad gramatical que pueden cometer los catalanes al hablar castellano. Al incorporarse esta digresión, 4 años después de que Vicente Salvá publicase en su compendio de la gramática castellana de 1838 un apéndice que trata, entre otros, de vicios de los valencianos al pronunciar las palabras castellanas, se levanta la pregunta si esta coincidencia es una semejanza fortuita o si representa una repercusión directa del eminente gramático valenciano en la obra de Alemán. Esta última hipótesis se respalda en la observación de Joan Solà, quien afirma en su artículo Tractats de Catalanismes que la lista de Alemán es gairebé idéntica a la de Salvá. Sin embargo, la hipótesis de una semejanza fortuita se apoya en el desarrollo de una corriente cada vez más pronunciada entre los gramáticos y lexicógrafos de la época que recopila y describe los rasgos diferenciadores del castellano hablado en las provincias bilingües. En esta línea podemos aducir como predecesores inmediatos el Compendio de Gramática Castellana de Jaime Costa y el Curso de Temas para Ejercitarse en la Lengua Castellana de Luis Bordas, entre otros. Aparte de estos dos autores estudiados por Solà, Mercedes Quilis aporta otro documento hasta entonces desconocido que observa igualmente las diferencias entre el castellano y el catalán. La ortografía de la lengua castellana de Joaquín del Castillo y Mayone. Para apoyar una u otra hipótesis y analizar los hechos expuestos en la digresión final, en relación con las peculiaridades descritas por Salvá, recurrimos a la serie textual oficial de los Elementos de Gramática Castellana establecido por Victoriano Gaviño.
Esta serie comprende 14 ediciones entre 1829 y 1889. Paso a revisar brevemente los cambios introducidos en las portadas y los prólogos de la serie oficial de los elementos. A partir de la cuarta edición, la portada hace referencia a la digresión final. Ya la hemos visto, digresión sobre las equivocaciones, etcétera, que pueden padecer los catalanes al hablar castellano. Es a partir de la quinta edición de 1844 que en la portada se añade la referencia a los valencianos, con una digresión final sobre la diferente pronunciación que dan los naturales de Cataluña y Valencia. Esta indicación se sigue manteniendo en la mayoría de las ediciones posteriores. Aquí, por ejemplo, tenemos la sexta y hasta finales de siglo. ¿Oye? En lo que concierne al prólogo, esta misma presentación encabeza también la digresión final, con la que la diferencia de que el verbo padecer se sustituye por cometer, sobre las equivocaciones de significación, pronunciación y propiedad gramatical que pueden cometer los catalanes al hablar castellano. Y algo interesante de observar: el título de la digresión final no menciona a los valencianos, tal y como se aprecia en estos fragmentos de la quinta edición que se ven en la pantalla. Podríamos pensar en que Alemán había tenido conocimiento del compendio de Salvá y a efectos publicitarios o de mayor alcance incluyera en el título de su obra la referencia a los valencianos. En lo que concierne al prólogo, la cuarta edición introduce la digresión final con las siguientes palabras que se reproducen de forma idéntica en la quinta edición de 1844. Para que esta edición sea todavía de más utilidad al país donde ve la luz pública, he dispuesto una digresión final sobre las equivocaciones de significación, pronunciación y propiedad gramatical que pueden cometer los catalanes al hablar castellano y que, por corto y pobre que sea este primer ensayo, espero, sin embargo, servirá de algún estímulo y recompensa a la incansable aplicación de la juventud de Cataluña por cultivar con ardor el idioma nacional. Sin embargo, en la quinta edición de 1844 se añaden dos párrafos en que Alemán afirma que la presente edición, no obstante la digresión final, la destino para el uso común de Cataluña y de Castilla, idea que elabora en la sexta edición y reproducida en la séptima, ambas de 1846. El prólogo de 1846 retoma, por tanto, ideas mencionadas de la cuarta y quinta edición, insistiendo en la utilidad de los elementos para la enseñanza de la gramática en todo el reino. Lo tenemos aquí como la digresión sobre la diferente pronunciación que dan los naturales de Cataluña y Valencia es tan útil en aquellos pueblos, sin obstar en nada para las demás provincias. Hemos destinado la edición última y sucesivas para el uso común de Cataluña y de Castilla. Resumiendo, pues, constatamos que los destinatarios originarios parecen ser los catalanes y se pretende describir el uso del castellano por estos a partir de la variedad llamada central,
No obstante, esta perspectiva se amplía en las presentaciones de algunas ediciones, incorporando como destinatarios a los valencianos. Esta aproximación se respalda también en la siguiente observación de Solá, de que alemán incorpora elementos de un tipo de uso típico valenciano. Por ejemplo, esmenta l'ús típic de València de en Parcón, malgrat que el llibre va destinat als catalans del Principat. Para señalar algunas de las diferencias entre el apéndice de Salvá y la digresión de Alemán, nos centramos en las tres dificultades que se aluden en el título de la digresión, que son de orden semántico, fonético y gramatical. Empezamos por los problemas de significación o léxico semántico. La digresión ocupa 5 páginas y presenta los contenidos a partir de una serie de preguntas y respuestas. El apéndice, por su parte, es mucho más extenso. Está dividido en 6 epígrafes, 4 de los cuales están dedicados al léxico, lo que supone más de la mitad de la extensión del apéndice. Se ve aquí en la pantalla palabras que o no son castellanas o están algo corrompidas, luego voces castellanas que pueden recelar los valencianos, que no lo son, y lista de algunas voces castellanas, etcétera, etcétera, y el cuarto párrafo, epígrafo de voces valencianas que ignoro tengan una correspondencia exacta en castellano. Alemán solamente ofrece el uso en castellano del verbo catalán demanar, el cual puede traducirse como pedir o preguntar dependiendo del referente animado o inanimado, lo que ocasiona confusiones a los catalanes. Asimismo, recoge dispersos por la digresión otros verbos problemáticos para los catalanes por sus diferencias en los significados. En una nota a pie de página, aprovechando un error gramatical, hace notar las diferencias entre los verbos ver y mirar, mirar y escuchar, ver y mirar, escuchar y oír, y en el apartado dedicado a los problemas de propiedad gramatical incluye la confusión entre ir y venir y traer y llevar. Salvar solamente hace referencia a la confusión de llevar y traer. Pasamos a los problemas de pronunciación. Alemán enumera 5, que son el ceseo catalán, el ensordecimiento del fonema D en posición final, por ejemplo, virtud, y su pronunciación como Z, virtus, el empleo de S en las segundas personas del pretérito indefinido, amastes, dijistes, la abertura vocálica de la E y la O, y por fin el cambio de es por us en algunos plurales. Francesus, francesus, escocesus, por ejemplo. El cierre de la O átona, señalado en color berenjena, no se encuentra ni en Salvá ni en las demás obras inmediatamente anteriores. Respecto a los demás errores de pronunciación, no siempre se trata de influencias fónicas en el castellano hablado por catalano hablantes, sino también de fenómenos típicos de otras zonas geográficas o de usos generalizadores en el español popular. Según Manuel Seco, la adición de la S final en las formas de pretérito indefinido de segunda persona del singular no se restringe a la zona de habla catalana, sino que es un vulgarismo extendido.
Además, este tipo gramatical y Salva así lo clasifica en su apéndice. Los demás rasgos que se indican, es decir, el llamado ceseo catalán, el ensordecimiento de la D final y la abertura de las vocales E y O, coinciden con lo que indica Salva, y además se encuentran ya documentados en las obras anteriores de Costa, Bordas y Castillo y Mayones. Pasamos a los problemas de propiedad gramatical que suman 14 errores en la digresión de alemán. En la presente diapositiva se ve que son fenómenos de diversa índole que afectan al género, a los tiempos verbales, a los pronombres y a las preposiciones. Un momento, yo creo que aquí, vale. Podemos citar, por ejemplo, equivocaciones entre masculino y femenino, que conocemos naturalmente. El señal, por ejemplo, indica alemán. El uso del subjuntivo por el imperativo, veas quién ha venido. El uso del imperfecto del subjuntivo por el condicional. Yo quisiese verlo, por yo querría verlo. Uso del infinitivo con el gerundio después de la preposición en. El uso de la conjugación arcaico del verbo traer, truje, trujera, etc. ¿Vale? Pues son 14 errores que indica alemán y los hemos contrastado con Salva. A diferencia de Salva, alemán indica los siguientes cuatro usos en los catalano hablantes, pues el empleo del artículo lo en lugar de él, lo sombrero. Hasta ahora este hecho es un poco un misterio para nosotras porque no hemos podido desglosar lo que quiere decir alemán con eso. Él remite a su propia gramática, a un párrafo anterior, pero todavía queda menos claro con esto. Luego tenemos el equivocar los demostrativos, este, esta, estos con ese, esa, esos. Omitir el pronombre usted, yo creo que también lo conocemos del uso de hoy en día. Y al final, la confusión de la preposición en con la preposición a, también bastante conocido. De acuerdo. Salva, en cambio, menciona, a diferencia de alemán, los tres siguientes. La inversión de clíticos, que te se cae el sombrero, a mí me cuesta decirlo así. El uso predominante del diminutivo ico y el uso excesivo de la conjunción pues. Como última aportación a la comparativa entre alemán y Salva, quisiera analizar lo que los dos autores indican sobre la expresión de la hora en los catalanohablantes. Sus indicaciones parten de la prevalencia del sistema de campanario y el de reloj en las distintas variedades del catalán. Como bien saben, el sistema de campanario, cuya fracción básica de hora es el cuarto de hora, es típico del catalán central y noroccidental y de cierta vitalidad en valenciano. Así decimos dos cuartos de doce y en castellano decía las once y media. Sería las once y media, perdón. En el sistema llamado de reloj, la fracción básica de hora es la media hora, precedida de la conjunción I. Se utiliza en las demás variedades del catalán, incluyendo la valenciana, cuyo uso ha evolucionado hacia la fracción horaria similar al castellano. Por ejemplo, se diría son les set y quart,
como en castellano, son las 7:15, son las 7:30, son las 7:30, son las 7:15, son las 7:15. Es lo que refleja la figura sacada de la gramática esencial de la lengua catalana. Perdón. En el apartado, pues, faltas contra la gramática castellana en que incurren con frecuencia los valencianos, Salva indica entre los errores la expresión de la hora que dan los hablantes de la variedad valenciana del catalán al castellano que hablan. Así comenta: he observado que al hablar de las horas siempre decimos son las 8:15, las 10:15, mientras los castellanos evitan semejante giro recurriendo a estos dos: son las 9:15, son las 11:15, o bien son los 3/4 para las 9, son los 3/4 para las 11, aunque el primero es el más usado. Tal y como ya indicaba Solá, esta observación coincide con la que expone Lorenzo de Alemán, cambiando ligeramente los ejemplos, como lo vemos aquí en la pantalla. Sin embargo, estos usos no reflejan la variedad central a la que parecía referirse Alemán en la cuarta edición. Luis Bordas da un buen ejemplo en su curso de temas para ejercitarse en lengua castellana, diciendo: estas son las traducciones del castellano en este caso, un cuarto cuatro, las 3:15, y rara vez un cuarto para. 2/4, las 3:30, o la media para las 4, y no 2/4. 3/4, las 4:15. Una búsqueda en el corpus textual informatizado de la lengua catalana documenta para los años 30 y 70 del siglo XIX solo el uso del sistema específico basado en el cuarto de hora. Por eso es interesante observar que en la séptima edición de 1846, Alemán aporta un ejemplo que documenta el uso del sistema de campanario. De esta forma, vemos que nuestro autor es capaz de observar la realidad lingüística y sacar sus propias conclusiones. En este sentido, quisiera recordar lo que afirma Calero Baquera sobre el enfoque de la teoría gramatical que desarrolla Alemán y que va desde una posición ecléctica a propuestas más independientes. Retomando nuestra pregunta inicial de si estamos con la digresión ante semejante una semejanza fortuita o reacción deliberada, podemos afirmar que Alemán seguramente se inspiró en el apéndice de Salva, pero que con toda probabilidad conocía otras propuestas que van en la línea de un análisis contrastivo en palabras actuales del catalán y castellano. Además, adoptó su propia posición, por ejemplo, en lo que concierne a la inclusión de vocabularios en la gramática. La concisión del apartado, que incluye los rasgos diferenciadores, es una prueba más de que Alemán elaboró una selección bien reflexionada. La comparación de los paratextos también ha mostrado que Solá, en principio, tenía razón diciendo que las listas son casi idénticas, pero una examinación de cerca manifiesta que también hay una serie de puntos diferenciadores. Y con esto acabo. Aquí tienen la bibliografía que he citado. Muchas gracias por su atención.
¿Ahora qué tengo que hacer? No, la Natalia no parla. No, la Natalia no parla. D'acord. Ah, doncs moltes gràcies, Jenny i Natalia. És que em pensava que faríeu una part tu i una part ella i ja està. Jo per això estava esperant que ara canvia sí. Parlarà la Natalia. Ah, no, no, doncs ja està, magnífic. Segur que dirà una cosa al debat, però, bueno, de moment jo volia... Sí, jo queria exponer, sí. No, no, fantàstic, fantàstic. Jo m'ho he passat molt bé perquè, de fet, ha estat com l'ús comparat del segle XIX. No, saps? La Blanca riu. Però hi ha una cosa que m'ha sorprès i és que, clar, que diguin que les confusions entre ver mirar i oir i escuchar com, si, com un problema dels catalans parlant castellà, quan està absolutament estès, almenys ara, per tot. Vull dir, els monolingües castellans també confonen aquests dos parells de verbs. Ara, amb el llevar i el traer, jo confesso, jo tampoc m'ho faig bé, no passa res. És el castellà que va diferent i no ho entenc i ja està, no passa nada. Però, no sé si de hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa o afegir... Yo en todo caso quería decir que hay muchas cosas que luego, como he dicho a propósito de la pronunciación, que son usos generalizados muchas veces, ¿no? Pero se perciben como típicos del catalán. Y eso también tiene que ver con las personas o los gramáticos en concreto, por si sabían o conocían otras variedades o sí, habían estado en contacto con perquè otras variedades. Un altre dels casos que has comentat, que és l'ús de l'imperfecte subjuntiu en lloc del condicional, també és un error que es comet per tot arreu. Sí. I que, no sé. I m'ha sorprès això, que trobi que el poes en... Els catalanoparlants tendeixen a utilitzar-lo més en castellà o tendien a utilitzar-lo més en castellà. Ostres, jo no sé si quan parlo en castellà dic molt pues. No ho sé. No. Dic moltes coses, però jo, sí, hi ha una cosa que em crida més l'atenció, també perquè m'han fet notar que en castellà no es diu, que és el por eso. No? Que el por eso que més el poses al final, no? Allò... Sí. No va venir per això, no? No vino por eso, y por eso que... Sí. I potser aquest fenomen és més recent, no ho sé, però el pues, no sé, m'ha sorprès. En qualsevol cas, el sistema d'aleshores, la meva àvia, que era molt de Barcelona, va morir ara ja fa 15 anys, i ella no sabia dir les hores en castellà. I parlava amb el... Bueno, deia... Va, mira, ja són 3/4 de 10. I bueno, a mi em feia molt riure. Ho trobava molt tendre que no les sabés dir en castellà. Perquè el context, clar, que li donaven les hores en castellà, no? Al voltant, però no, ella no les tenia gens integrades. Ara, sí. que l'assignatura d'ús comparat al segle XIX tenia els mateixos temes, perquè també ha sortit la dixi, que també és un problema. Jo l'ús de l'essè tampoc no el controlo gaire. I, doncs, està bé que sigui... Bueno, està bé. És lògic, no?, que els dos sistemes tinguin problemes en uns determinats llocs. Suposo que n'hi ha uns que estan superadíssims. Jo crec que ningú diu ja el senyal en castellà o gairebé ningú. Mm. Sí. No ho sé. Sí, sí. A més, de vegades se m'escapa una anàlisi, però ho corregeixo. Sí. Coletes d'aquestes. Sí. Però, vamos. És molt xulo el projecte. Trobo que és molt interessant. I surten, bé, es troben dades molt... Bé, no, que expliquen on hem arribat, també, no? Vull dir que també sembla, no sé, està molt bé. És molt interessant. Ja podeu consultar la pàgina gràcies al treball de Natalia. Se ha implicat molt i la pàgina ja està superxula. Natalia, ¿quieres añadir algo?
Bueno, no, a Jenny quería exponer ella y así, así ha sido, ¿no? Y no, yo simplemente quería añadir que cuando has dicho, Elisenda, esto del pues, realmente esto sale en la gramática de Salvá. Y Salvá lo que está haciendo es registrar el uso de los valencianos. Entonces, todavía nos queda por estudiar, al final, algunos fenómenos de Salvá que no aparecen en alemán, si son, porque son propios del son valencianismos, ¿no? O propios de Valencia, o son rasgos más generales de todas las zonas donde se habla, pues, catalán, valenciano, mallorquín. Entonces, esto sí que nos queda. Es igual que, por ejemplo, el uso del diminutivo ico, pues a mí me parece que sí que es mucho más de Aragón y de esta zona, y por eso quizá alemán decide no incluirlo en su digresión, y sí, y Salva sí que lo incluye, ¿no? Quien lo ha estudiado muy bien todo esto de los valencianismos es Quilis, Mercedes Quilis, que ha estudiado todos los tratados de Salva o las gramáticas, ¿no? de valencianismos, pero todavía nos queda por mirar, es que hay muchas cosas que se nos escapan porque no aparecen en los corpus, si eran usos más restringidos, diatópicamente, o si tenían mayor extensión, a veces llaman valencianismos y no, realmente no lo están utilizando como lo utilizamos ahora, y bueno, solo quería añadir eso, pero, y nada, que la página está, la podéis consultar, está con muchas gramáticas, muchas ediciones, y ahí... Que ja sense van progresso. Bueno, i que hàgiu incorporat els enllaços a Google Books quan hi és, que es pot mirar, que es pugui consultar. Sí, porque a veces tenemos como la información, tenemos toda la información pero dispersa, ¿no? Por internet, y una de las cosas que ofrece la página, o que así lo planteamos, es que juntar toda esta información que ya aparecía, ya teníamos en internet, pero que no tenemos que ir a buscar por ahí, que está toda condensada en la página. Empezamos con las gramáticas, ahora estamos con diccionarios, ortografías y manuales de urbanidad también. Y la verdad, yo me lo paso muy bien leyendo los prólogos, la verdad. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Lo de, això que heu dit del sufix diminutiu també m'ha sorprès moltíssim. Sí. El sufix ico jo el trobo marcadíssim. No és el de defecte. Almenys, o sigui, en català mai no faries un ic. Manelic, o sigui, el diminutiu de Manel Manelic és molt estrany. Vull dir, és que jo crec que si no fos pel personatge de teatre ni el tindries en compte, no el tindries ni present. Jo crec que sempre fem, per defecte, fem let, no? Olor, sí. No? De petit petitó, de petit petitet, però ic, no sé, ico, no, és, bueno, ic, jo no ho diria mai, no sé. Però, sí, són coses que tenemos que ver, y serà bastante difícil porque, claro, lo podemos comprobar con corpus de hoy o el habla de hoy, pero vamos, para el siglo XIX tenemos solamente lo que hay de diccionarios o de gramáticas o bueno, referencias metalingüísticas que digan algo, pero los corpus yo creo que pocas veces ayudan en estos casos. Ara el que se m'ha acudit a propòsit d'això de l'IC és mirar que això sí que és més fàcil de trobar, és mirar fonts d'antroponímia. A veure si hi ha cognoms que acabin en ic, que siguin típicament allò, si hi ha guillemics, o no sé, alguna cosa així, per la zona de València, Múrcia, encaixaria una mica, però és que per aquí dalt, és que estic pensant, intentant pensar cognoms que acabin en ic i no me'n surt cap. Que a més que sigui diminutiu, eh? I aleshores per això té més pinta que sigui una cosa més adscrita al català de València que no pas una altra cosa. No? Potser mira això. O almenys a l'Alcover, si en recull algun. Però que l'Alcover, sí. Quan hi ha cognoms d'aquests, et diu on s'adscriuen. Potser surt algun. Elisenda, teníem la Judit Fresa amb la mà secada, però ara la baixada, llavors ja no sé si és que ja no vol intervenir. Judit? Perquè molt poca cosa. Em sentiu o què? Sí, sí. Però no parlem.
Era una poca cosa i com que ja feia tanta estona he pensat, bueno, no em deixen parlar, no passa res. No, no ho he vist, perdó, eh? No ho he vist. També he estat a punt de dir que tenim el Frederic, però bueno, és veritat que no serveix perquè no és gaire diminutiu de Frederedo, eh? Que no. No, el meu comentari era... Clar, aquest projecte, Geni, parteix d'una situació sociolingüística del segle XIX que jo crec que la majoria de parlants o de ciutadans de Catalunya, ja no diguem de fora de Catalunya, no coneixen, que és que fa poc més de 100 anys no es parlava el castellà. És a dir, la població era monolingüe i el castellà es va començar a introduir més tard. És que fa 100 anys és molt poca cosa, eh? És realment el període de bilingüisme que portem a nivell històric a Catalunya és molt petit comparat amb l'eternitat, no? I he pensat, ostres, treballeu en alguna bibliografia d'això? Perquè si no em puc posar a buscar-la jo, que de vegades ho penso que ho faré, però he dit, tens algun estudi sobre quin era l'estat de coneixement del castellà a tot el territori de parla catalana al segle XIX? Uf, crec que no. No, és que el tema és bastant recent, clar, per raons òbvies s'ha deixat de banda i la introducció del castellà, bueno, sempre se n'ha parlat, però els últims 10 anys, diria jo, que s'ha començat a investigar més a fons. Històricament, dic, no? l'evolució històrica. I no sé, no tinc constància de fons històrics que documentin la distribució. Podem deduir algunes coses de la publicació de gramàtiques o d'altres obres que pretenen ensenyar el castellà a l'escola, però jo crec que no tenim cap constància. Una cosa sí que... Fins que no es va generalitzar l'ensenyament, la gent no va tenir... accés al castellà, però realment fins ben entrat al segle XX els meus avis van morir que no sabien dir ni una paraula en castellà. Yeah. Però jo sí, perquè soc d'un entorn rural, vull dir, com jo, tantíssima població rural, no? Però ara, al sentir-te tu, he pensat que m'agradaria tenir alguna referència així sociolingüística, diguem-ne, amb dades una mica, que segur que poc o molt això es deu saber. Però ja ho buscarem. Ja. Si ho trobo, ja t'ho diré, vale? Sí, molt bé, gràcies. Tenim dades de l'escolarització, que sí que pot ser un indici, però, clar, sovint es diu que l'escolarització ha estat un procés superficial a vegades, sovint la gent no ha arribat a parlar bé el castellà o no el necessitava i llavors s'oblidava del que sabia. Però cap a finals de segle ja és una altra cosa, del segle XIX. Espera, en el xat hi ha coses? De hecho, las gramáticas que recogemos en la página web lo que reflejan es esto, ¿no? Porque se escolarizaron, pero la escuela era en castellano, bueno, la escuela se impuso en castellano y no sabían, o sea, no es que fuesen malos alumnos, es que no sabían castellano. Por lo tanto, tenían que aprender a hablar primero castellano para poder hacer, no sé, aritmética o matemáticas en castellano. Y por eso estas gramáticas nacen, ¿no? Con este objetivo, ¿no? De castellanizar a la población porque solamente se hablaba el catalán o solamente conocían esa lengua. Por lo tanto, primero tenían que saber cómo traducirla para después poder enseñar otras materias. Y es lo que tenemos recogido. Sí. Y Carmen Vicens Català ens diu el pròleg del diccionario catalán-castellano-latín de Josep Esteve i don Josep Belvitges i Antonio Juglar
fa referència a la necessitat de saber castellà i sí, ho tenim sobre el radar. I és tenim... de 1803. Sí. És de 1803. Bueno, no, jo és que el tinc aquí davant i ho estava llegint, vull dir, per això ho poso. Sí, sí, sí. Natàlia controla més els diccionaris o tenim altres més tard? Tenim sí, de moment los que tenemos en la pàgina web són bilingües, són el de Magí, de Ferrer i Pons, i bueno, el de la versió de manual castellano-català i català-castellano, però també lo tenemos pendiente perquè todavía no hemos transcrito los paratextos, pero estamos perdona, en el... ¿De qué fechas? 30, 30, del 30 a 39 tenemos, y luego tenemos el de la Vernia, que es el diccionario de la lengua castellana. Sí, pero el de la Vernia es posterior y se basa en este. O sea, el de la Vernia sí. Se basa en este, porque también es castellano, o sea, catalán, castellano y latín. Latín. Y sale de este, ¿vale? Y este, en el prólogo... Ya lo dice. Dice, por ser el idioma castellano, el de la corte de España y el de casi todo el reino, y por ser en Cataluña mismo indispensable en los tribunales, en las aulas y academias, y común en los púlpitos y en los asuntos de comercio, de literatura, y en casi todos los de alguna gravedad, se ven los catalanes con tanta frecuencia en la precisión de producirse en castellano, de palabra, por escrito, bla, 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 bla. Entonces, ya te da las razones del por qué se necesita. Y lo dice el prólogo nomás empezar. O sea, es interesante muchas veces leerse los prólogos, sobre todo de... Bueno, este todavía, al ser de 1803, es más fácil de leer que otros, ¿no? Pero vamos, a mí me pareció interesante. Y la Vernia se basa en este. Son dos tomos, ¿vale? La Vernia tiene tres, este son dos, pero es el de la Vernia es de 1835, si no recuerdo mal. Vale, o sea, bueno, es que en este momento tengo encima el despacho este, o sea, que es el que estoy mirando. Vale, pero... Sí, sí. Sí, 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 estamos también recogiendo estos diccionarios y las gramáticas con los prólogos también concluyen razones semejantes. Esto es lo que se repite muchas veces. Hay también planes de estudio que se publican, se envían a los cortes. A las cortes y también las razones que dan son muy parecidas a las que has indicado ahora sí. Del diccionario catalán, castellano, latín. Es bueno sí. Verlo porque coinciden todos y desde sí. Qué momento empiezan a coincidir también es bueno, ¿no? Verlo. Sí. Y Elisenda, estoy de acuerdo contigo en lo del uso del condicional y el subjuntivo estoy de acuerdo porque en Navarra también es... En Navarra pasa el mismo problema y te lo dicen, o sea, te lo usan mal. O sea que... Sí, és, a veure, nosaltres ho veiem a les aules i és veritat que, evidentment, hi ha molta diferència de temps entre aquests treballs i això, però dius, és un problema que potser s'observa, però dubto que sigui que ara estigui estès per influència del català, perquè és que el català tampoc no és una correlació temporal, no. O no és un ús temporal que estigui bé. Aleshores, jo crec que és una interferència que no sé per què es dona un ús verbal, un ús de temps equívoc, o no sé quina és la confusió que fa que es triï un temps verbal quan tocaria triar el condicional, no? Fer l'imperfecte subjuntiu quan toqui l'altre. Però en qualsevol cas, ara el que sí que és molt cert és que està superestès i te'l trobes, trobes fins i tot a premsa, vull dir, en textos que han passat per revisió i tot, i pots trobar concordances temporals o amb els dos, plus quan perfecte de subjuntiu, en lloc de fer plus quan perfecte de condicional compost, o no sé, ja està... És, almenys és de tot el territori espanyol peninsular, segur, no sé si a Amèrica això no hi arriba. Però aquí es dona, i la confusió del ver i l'oir, sí, ver mirar i oir escuchar, és terrible. No l'entenc, no sé com ho poden confondre. I en català igual, eh? Vull dir, quan et diuen no m'escoltes, què vol dir? Però t'escolto. T'escolto, no sé, és d'aquelles.
que està com fent, no sé, s'està perdent absolutament la distinció, no? No sé per què, perquè és molt útil. En fi. Jo volia fer dos comentaris també. Un és més egoista. No sé si la Natàlia mateix, que ara tenia obert el web, a la gent d'Infolex que no l'ha vist mai vol projectar-lo un moment i ensenyar això que esteu dient que tenim, perquè és, jo crec que és un recurs que està molt bé i que és del grup i que potser es podria projectar un moment i així tothom sap de què... Sí, gràcies, Blanca, perquè jo anava a dir poseu la pàgina per tots i, o sigui, si és Infolex o si hi ha algun... Sí, no dic, no dic evidentment o... que passem per tot, eh? Ara no cal, però vull dir tenir una idea general d'això que ara estava la Natàlia consultant per explicar. I després volia dir, només com a comentari, més que pregunta, que a mi una cosa que m'ha encantat de la presentació és totes aquestes portades que feien el vincle directe entre la gramàtica i la traducció, no? O sigui, hi havia una portada que deia o sea, tratado de cómo traducir de, entre las lenguas catalana y española. I clar, hem dit que la presentació i el projecte era molt ús comparat, però és que també és molt de moltes altres assignatures del grau, que a vegades sembla com que als estudiants els costa veure el marc teòric d'aquestes assignatures. I hi ha un vincle molt, bueno, em sembla a mi molt, molt interessant i potser per explotar, no? Doncs això, aquesta lingüística contrastiva aplicada a la traducció, com ha anat evolucionant en el cas del català i del castellà i des del punt de vista teòric de què s'ha considerat traducció, totes aquestes obres donen moltes pistes i em sembla molt interessant això, no sé. No sé si teniu pensat fer un article més teòric d'això, fins a quin punt aquestes eines s'han fet servir per traduir, no sé, perquè deu ser difícil buscar-ho, però no sé, m'ha agradat aquest punt. A mí lo de la traducción se me escapa, pero Jenny sí que tenía en mente, ¿no, Jenny? El Luis Bordas, el curso de temas para ejercitarse en la traducción. En el prólogo es interesante la segunda edición porque incluye la distinción entre versión y traducción y lo que él opina sobre qué es una versión y qué es una traducción. Pero bueno, esto Jenny sabe mucho más porque yo el tema de la traducción, versión y todo esto ya se me escapa un poco. Jenny, ¿quieres que comparta yo pantalla para enseñar la página web? A ver si lo sé hacer, porque no había hecho pruebas. No, Natalia, tampoco es para, digamos, ponerte un compromiso, es solo ver un poco. No, ya ves, ¿se ve bien? Sí, sí. Bueno, pues esta es la página del proyecto donde, bueno, que ha explicado Jenny, ya lo ha explicado al principio, los objetivos y metodología, y aquí tenemos un poco pues la primera parte, la primera plana, bueno, la principal, la presentación, las preguntas de investigación que Jenny ha comentado, aquí están un poco más detalladas, y el impacto, ¿no?, del proyecto, y las pestañas que actualmente tenemos. Bueno, esta que es de objetivos y metodología, que es un poco para las normas de transcripción que hemos utilizado. Tenemos las normas, si le pinchamos encima se abre el PDF con las normas de transcripción, de donde hemos extraído los datos, que están pues las gramáticas que ya ha comentado Jenny, los criterios que hemos seguido, los miembros, que no tiene mucho misterio. Y luego lo interesante, o bueno, los datos que hemos recogido y aquí están recopilados, pues son las por un lado las gramáticas, y aquí tenemos que a veces hemos encontrado gramáticas que no estaban recogidas en Marcet y Solá y están marcadas con un asterisco, que son las que hemos encontrado nosotros, que a veces pues este tipo de proyectos son interesantes porque encontramos, como tenemos que ir a buscar, ¿no? Pues encontramos gramáticas o a veces no gramáticas, sino ediciones que no se habían encontrado antes y que no estaban recogidas y que quizá pues no son muy importantes a nivel de contenido, pero que nos ayudan a tener la panorámica completa, ¿no?, de las gramáticas en el 19. En principio son del siglo XIX, lo que pasa es que hemos incluido esta pestaña 90-99 con la de Bayeux, que obviamente es muy importante, por eso la tenemos, pero todas las que tenemos recogidas son, pues por ejemplo, las tenemos por décadas, bueno, por 1800-1809. Entonces aquí tenemos todas las ediciones que hemos transcrito, y he dicho que las que tienen el asterisco pues no están recogidas en las obras de referencia, y si la abrimos, pues tenemos la transcripción de los paratextos, si se ve.
toda la transcripción de los paratextos, que en este caso es corta porque solo está el prólogo, pero cuando hay epílogo o hay dedicatorias, pues tenemos, se puede consultar. La citación bibliográfica, que es la ficha de Marcet y Solà, que está bien porque tenemos que ir a la biblioteca a consultar y tenemos que viajar con esos tomos tan grandes, ¿no? De esto, y lo tenemos aquí también recogido. Ay, ahora estoy haciendo algo que no sé qué. Y luego, pues lo que hemos dicho, el vínculo a Google Books cuando se encuentra esto con todas las décadas. En la del 50-59 hay varias. Y algunas, pues sí, pues lo que hemos dicho, ¿no? Están todas recogidas. De momento, lo que más hemos trabajado ha sido con las gramáticas, pero también tenemos diccionarios, aunque solo aquellos que hemos comentado, el de Magí, Ferrer y Pons, el diccionario castellano-catalán, que estamos ahora en proceso de estudio, y tiene las dos, tiene como las dos versiones, ¿no? El castellano-catalán y catalán-castellano, entonces estamos contrastando un poco las diferencias. También lo de los diccionarios es interesante porque como no había una ortografía normativa todavía para el catalán, pues en el prólogo cada uno se inventa su propia ortografía, ¿no? Y aplica luego a los lemas. Tenemos el de Lavernia, no teníamos el de Belviche todavía recogido, pero sí que lo tenemos en mente. Y en otros materiales, pues tenemos los planes y reformas educativas, algunos recogidos, también la transcripción y la citación bibliográfica, algunos manuales de urbanidad. Este, por ejemplo, lo hemos estudiado, ya está el artículo en prensa, ¿no, Jenny? El de la cartilla rural de Falles de Romà, que es el único o uno de los únicos que se escribe en catalán. Bueno, tiene traducción y es interesante porque tiene traducción o versión al catalán, al castellano y al valenciano y también al francés. Entonces, sí. Entonces, también sería interesante, ¿no?, ver esta traducción al valenciano, qué diferencias hay con el catalán, porque, ¿no?, a veces, esto es una tontería, pero a veces en los hoteles en Valencia te ponen valenciano, castellano y el catalán, te ponen las instrucciones en las tres lenguas y prácticamente es igual. Y luego las ortografías que hemos podido recoger hasta el momento, que son las que tenemos aquí, pero bueno, que la metodología de recolección es la misma para todas. A ver, ¿qué quiero quitar? Y por último, tenemos las publicaciones que hasta el momento hemos elaborado con el análisis de estos paratextos. Son todas de Jenny, casi todas. Pero bueno, y las tenemos aquí también para si alguien pues las necesita, las quiere consultar o pues que nos la pueda pedir. Bueno, en principio esto es la página web, lo he explicado así un poco improvisado, pero esto es lo que tenemos recogido. Está en proceso, por lo tanto siempre vamos a ir renovando porque siempre encontramos, y cuando vamos a hacer búsquedas, pues siempre hay gramáticas o diccionarios que vamos encontrando y que tenemos que transcribir. El proceso de transcripción es muy lento porque es manual. Tenemos que pensar en algún programa que nos lo traduzca. Porque y que nosotros solo tengamos que hacer la parte filológica y no la parte de transcribirlo, pero bueno, estamos de momento en ello. De compartir, no sé cómo dejar de compartir ahora. ¿No te sale una pestaña arriba? ¿Verde? Vale, sí, ahora lo acabo de dejar de compartir. Vale. Bueno, y por el momento eso es lo que tenemos. Muchas gracias, ¿eh? No sé si ha sido un poco atraco esto que te he hecho, pero... No, lo que pasa es que ha sido muy improvisado. Espero que se haya entendido bien y que haya sido organizado. Sí. Pero bueno, que está ahí, se puede consultar. Que la gente viera la web, luego ya la explorarán, pero... Sí. De hecho, está bien hacer difusión, porque al final es el trabajo que estamos haciendo y, bueno, pues si le puede servir a la comunidad investigadora, pues claro que... mejor, ¿no? No sé, Elisenda, si quieres cerrar o cómo has iniciado tú. Tanto, si vols. No, bueno, doncs, si no hi ha més intervencions, ara a Carmen Vicenç diu que muy interesante, muchas gracias, miraremos la web con atención, yo creo que ho farem tots, perquè aquí hi ha molta informació i fan ganes de mirar-la i remenar una mica a veure què hi trobem.
I res, que moltíssimes gràcies a les dues per aquesta presentació. I res, seguim. Quan, el pròxim el tenim, no sé ben bé quan. Quan és, Blanca? Ah, mira. Ara t'he enganxat. Bé, el mes que ve en tenim un altre, no? Bé, el mes que ve... 16 de maig. Quan? 16 de maig. És que no sabien... Sabia que era un dilluns, però no sabia quin dia del mes era. Bueno, tenim, el mes de maig el tenim intens perquè també hi ha el col·loqui dels llenguatges d'especialitat que organitza la incansable Jenny, que no només publica molt, sinó que també té temps d'organitzar un congrés d'aquestes dimensions, que són els dies 12, 13, 14. És petitó, el congrés. Bueno, però tot és feina. I... Sí, això sí. Doncs ja està. És petitó, però és un congrés que organitzes i que el farem al campus. I llavors tenim això el 12, 13, 14 i quan ja estiguem tots descansats tenim el seminari el 16. Doncs ens tornarem a trobar o en un lloc o en un altre o probablement a tots dos llocs. I moltes gràcies a tothom per haver assistit. Gràcies a vosaltres. Sí. Gràcies. Thank you.